Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí en otro nuevo video. Esta lavadora me la trajeron por un daño a la tarjeta según otros talleres, ¿verdad? Pero pues ya saben, se las gastan para sacarle dinero a la gente. En su caso no estaba dañada la tarjeta, sino estaba desprogramada. En el video anterior, ahí podrán checar cómo se programa la tarjeta. Pero no nada más era la tarjeta. Se hizo todo el trabajo, se programó y empezó, jaló bien. Pero en la hora del cambio del secado, empezó a tronar por la parte de abajo, donde hace el cambio de secado y lavado, ¿verdad? Aquí les voy a explicar cuál era la falla, es muy sencillo. Empezó a lavar bien, pero cuando ya iba a secar, se empezó a oír un tronido en la transmisión. Pero es algo sencillo también. En este caso, pues ya tengo casi desarmada porque pues estoy solo, ¿eh? No tengo nadie que me ayude con el celular. Se quita la tapa, el protector de la transmisión y el motor. Con un dado de 3 octavos. Y luego la polea la vamos a quitar con un dado de 9.16. En este caso pues ya la tengo también ya casi la aflojé para ahorrar tiempo en el video y que no se haga tan largo. En este caso pasaremos a quitar la polea, perdón, la banda. Y esta polea pues sale a puros jaloncitos. Aquí pues ya la tengo, casi la saqué antes de tiempo para no gastar tanto tiempo en el video, para que no sea tan tedioso. Aquí está nomás saca la caja jaloncitos de un lado y del otro hasta que sale. Y en esta lo que tronaba es esta parte de aquí, el engrane que agarra con esta otra pieza de acá abajo, que es esto de aquí. El actuador, cuando termina su ciclo de lavado, lo levanta, ese lo hace para atrás. Para que la polea mueva solamente el poste de la transmisión y gire la tapa de secado, perdón, la tina de secado. En este caso, el problema era que se quedaba trabada a la mitad y esta rozaba con la otra. Ya no subía hasta arriba, tiene que subir hasta arriba. El actuador electrónico, lo tiene que subir para que deje libre esta polea y trabaje nada más la tina de secado. Y en este caso que se quedaba a la mitad y rozaba con este y este rozaban. Esta parte de aquí y esta de aquí rozaban. Por eso tronaba. Y aquí nada más lo que hicimos fue sacar esta pieza, el actuador. Lo aflojé nada más tantito para que salga. Y me diera permiso de sacar esta pieza. Y sacar el resorte. Este fue el de todo el problema. Ahorita ya lo cambiamos, ya este es nuevo. El otro estaba apachurrado. O sea, no tenía la misma flexibilidad para regresar el actuador. Y esto es todo lo que estaba haciendo que la polea y esta parte de aquí rozaran. Este cierra y abre. Entonces, como se quedaba a la mitad, pues rozaba mucho. Rozaba y por eso tronaba muy feo. Ahorita ya le cambiamos nada más el puro resorte. Cambiamos este resorte y ya con eso queda bien.
se vuelve a poner la esta parte de aquí en el engrane. Se vuelve a meter ahí. Lo meter ahí, ¿va? Y ya queda otra vez atorado. Entonces, pues ya nada más pasamos otra vez a armar. Me podrán disculpar un poco porque ando solo y pues se me mueve mucho la cámara de celular. Entonces ya volvemos a fijar otra vez todo. Procedemos a poner la polea. Pusimos ya la polea, perdón, la banda, la polea. Y este lo apretamos bien para que no quede flojo. Es el ruido que se oía cuando hacía el cambio al secado. Era porque la parte de atrás del otro engrane rozaba con el de enfrente. Así se oía, pero más fuerte. Entonces, pues esta lavadora ya quedó, ¿verdad? Ya nada más le apretó bien la polea para que embone bien con el de atrás y ya quedará bien. Regálame un like y suscríbete. Hasta la próxima.